Notaría Pública 138. En buenas manos. Presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Muy buenas noches, Saltillo. Buenas noches también allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 16 grados. Y le presento a continuación un breve resumen de la mejor información que hemos preparado el día de hoy, especialmente para usted. Empleados del anexo Alegría de Vivir se convierten en asesinos. Joven masacrado a golpes tras intento de ser internado en esta clínica de adicciones pierde la vida a causa de esta violenta agresión. Niño de primaria pedía la tarea a punta de navajazos. Autoridades de la escuela Humberto Castilla Sala suspenden a un menor por amenazas a sus compañeros con un cuchillo que ingresaba de contrabando a este plantel. La información la tenemos aquí en unos instantes más. Enciende las alarmas, nuevo caso de profesor abusador. Agentes estatales capturan a Jorge N., profesor de la escuela primaria Juan de la Barrera. Es acusado por realizar supuestos tocamientos a una niña del turno vespertino. Duele perder una imagen, pero duele más no ayudar al prójimo. El padre Roberto Campos pide a los fieles de San Judas Tadeo perdonar el agravio al templo y ayudar al responsable de los daños, quien podría enfrentar hasta 6 años de prisión. Coahuila fortalece su modelo de seguridad con la entrega de 150 nuevas patrullas y vehículos tácticos. Prevención, proximidad, inteligencia y fuerza son las claves del éxito. Esto lo asegura el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Le recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy aquí por Telezócalo Nocturno. Antes de irse a dormir, ¿estamos listos? Comenzamos.